Muchas gracias a Jorge Sainz por su presencia y por estas palabras. Yo en la parte que me toca y en esta clausura me gustaría tan solo comentar tres cosas y brevemente, dada la hora que es. En primer lugar, quería mostrar nuestra satisfacción por el trabajo de estos días. Satisfacción por el trabajo intelectual, en primer lugar, que hemos llevado a cabo, por las sustanciosas conversaciones que han tenido lugar al hilo de las conferencias o de los talleres o de las variadas reuniones que ha habido, más formales o más informales. También satisfacción por la convivencia y las relaciones humanas que se han establecido estos días al hilo de esta reunión. Hemos tenido oportunidad de conocernos personas de lugares muy diversos, de intereses comunes y, por tanto, esto creo que ha sido una ocasión muy valiosa. Y también satisfacción por haberos tenido entre nosotros estos días aquí en la universidad, en este campus que nos gustaría que fuera pues, un lugar donde volver para todos vosotros siempre que queráis, para hablar sobre reputación o sobre cualquier otra cosa. En segundo lugar, como comité científico, quisiera presentaros las que podrían ser unas conclusiones provisionales del trabajo de estos días, por supuesto, abiertas a vuestras consideraciones y estaremos muy agradecidos de poder recibir vuestro feedback sobre ellas. El comité científico hemos querido presentar en estas tres jornadas, que realmente en tiempo han sido dos prácticamente, pero han ocupado estos tres días, hemos querido presentar una perspectiva múltiple, poliédrica y global sobre la reputación de las universidades y que en la medida de lo posible tuviera un hilo conductor, los distintos aspectos que hemos estado trabajando estos días. Esto ha sido posible gracias pues, a los ponentes, pero también gracias, por supuesto, a los asistentes que habéis estado aquí en estos días. Por tanto, gracias a todos que lo habéis hecho posible. Hemos pretendido fomentar una conversación que queremos continúe y cuyos frutos sintetizaría, como os digo, en nueve conclusiones. La primera ha salido repetidas veces a lo largo de estos días. El que las universidades, nos guste más o nos guste menos, nos movemos en un escenario global, sin fronteras, que pone de manifiesto la realidad de la reputación y el papel que los rankings pueden jugar en ella. Este sería el primer telegrama, la primera idea, el escenario global sin fronteras en el que nos movemos. La segunda idea o la segunda conclusión, que también ha sido una idea repetida vivamente a lo largo de estos días, es la importancia de la reputación como calidad percibida y seguir ahondando en esta idea y en lo que hay detrás de ella. La tercera conclusión podría ser, en esta oferta, es los rankings tienen una función social y estarían mejor pensados, vistos desde esta perspectiva. Tienen una función social, en primer lugar, para informar a los estudiantes y un papel que jugar en ese sentido. Pero también tienen una función social en cuanto a herramienta que los órganos de gobierno pueden tener en consideración, pueden utilizar o servirse de ellos. Esta cuestión nos lleva a la cuarta conclusión, diría acerca del uso prudente de los rankings para conocer la calidad objetiva y la calidad percibida. Y probablemente, y haciendo uso de unas palabras que Jan Sadlak dijo el otro día aquí, en una de las preguntas, lo veo al fondo, quizá nos falta aún perspectiva histórica suficiente para poder ver realmente el papel que estos rankings puedan jugar. En quinto lugar, la quinta conclusión, aunque es un vector de todo lo demás, creo que podríamos destacar, y así ha salido también en múltiples ocasiones, cómo el estudiante está en el centro de la actividad universitaria. Y esto no podemos olvidarlo en ningún momento. Sexta, para aspirar a la calidad es necesario, y también desde distintas perspectivas he apuntado, es necesario que cada universidad defina y apueste por su modelo identitario.
y, por tanto, reflexione sobre los medios, sobre los indicadores necesarios para su gobierno desde esa perspectiva reputacional. En séptimo lugar, en el escenario global se necesita, y esta es una conclusión especialmente querida para mí, se necesita un estilo más cooperativo en los sistemas universitarios. Nosotros nos gustaría, hemos querido romper una lanza por promover esa cooperación en el mundo universitario en este tema concreto. Todo lo apuntado en el Congreso, por otro lado, parece llevarnos a pensar, sería la octava conclusión, sobre un nuevo modelo de gestión de los intangibles, un tema realmente necesitado aún de profundización. Y por último, y no quiero cansaros, en último lugar apuntaría, como hemos analizado hoy mismo, una continuidad es necesaria en cuanto a la reflexión sobre un nuevo modelo de comunicación estratégica. Bien, pues estas son las telegráficas conclusiones provisionales que os proponemos, y con eso paso al tercer punto y último de estas palabras, y es que digo de veras que nos gustaría recibir vuestro feedback sobre estas conclusiones, porque queremos contraste y queremos complementarlas y queremos establecer nuestra hoja de ruta de futuro. También me gustaría decir que varios de vosotros habéis manifestado interés por algunos de los textos, de lo que se ha expuesto aquí estos días. Queremos publicar estos textos, pero necesitamos un poquito de tiempo, necesitamos un margen para darle forma más académica, que no la simple presentación oral, y estará en vuestras manos, si Dios quiere, esos textos pronto. Y también es nuestra voluntad y nuestra ilusión que esto tenga continuidad, como también ayer por la noche salió en las palabras que tuvimos ocasión de escuchar en la cena. Queremos que esto tenga forma de un seminario permanente, un congreso en 2 años, por ejemplo, en cualquier caso, una continuidad. Y por mi parte, nada más, muchas gracias a todos.